Hello, everyone. Hello. Hello, good afternoon, Evelyn. How are you? Hello. Hello, Jamie. Good afternoon. Good afternoon. Excellent. ¿Ya comieron o no han comido todavía? Después de clase. No hemos comido. Bueno, yo no. Bueno, entonces no le va a dar sueñito en clases, porque después de la comida es que viene el sueñito, ¿verdad? Espero que no. Después de la comida siempre viene un sueñito. No sé ustedes, a mí me da un sueñito, right? It's like that. Bien. Gracias. Good afternoon. Good afternoon, Héctor. Welcome to the class. Thank you. Excelente. Ay, me gusta cuando ya todos mis estudiantes empiezan a encender esas camaritas, ya no me siento sola. I like it. Bien, bien. Y yo está, ahorita acabo de mandar yo un mensaje al grupo que tenemos, perdón. Uh-huh. Entonces no sabía si era este mismo link de la conferencia o iban a mandar otro. Entonces ya hasta ahorita me acabo, o sea, acabo de reaccionar eso. Y de un solo me metí ese link, pero gracias a Dios aquí estamos. Es el mismo. Director, entonces... buenas tardes. ¿El link para la conferencia? Uh-huh. Es el mismo. Siempre va a ser, ¿verdad? El mismo, sí. Ok, perfecto. Ok. Bien. So, how are you doing, guys? How are you feeling? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Bien animados para empezar la clase? Yes. Yes. So glad. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Wow. Okay. Héctor iba a decir. I'm glad. I'm glad. Glad. Uh-huh. Oh, okay. Excellent. Very good. So, guys, vamos a empezar la clase del día de hoy. Tenemos un poquito de repaso de lo que estábamos viendo ayer, que es el ABC. Vamos a ver un poquito el repaso de esto. Y también vamos a empezar a ver un poquito lo que es el verbo to be. Que el verbo to be es lo que venimos viendo desde primer grado, ¿verdad? Esto es el tema más repetido, sin embargo, el más olvidado. Del inglés. Así que vamos a hacer un repaso un poquito sobre eso y vamos a empezar también con lo que es el ABC, el repaso. También traigo una dinámica para ver cómo están escuchando las letras, a ver si lo estamos haciendo bien, y después ustedes tienen un momento para practicar también. Hasta el momento, preguntas sobre la plataforma, preguntas antes de iniciar con los temas del día de hoy. No tenemos, ¿no? Excelente. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver los temas del día de hoy. Ok. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Yes, yes. Teacher. Por lo menos háganme así. Para yo saber, right? Yeah, ok. Very good. Excelente. So, los dos temas que tenemos para el día de hoy, vamos a continuar un poco con the alphabet. Vamos a hacer un poquito de review. Vamos a hacer un review del alphabet, ¿ok? Y el siguiente tema que tenemos ahí son los mismos temas que ustedes van a encontrar en la plataforma, ¿veis? Aquí es el repaso, ¿verdad? Como el refuerzo. The verb to be, statements and questions. Lo que ya les decía, el verbo to be, que lo venimos viendo desde la escuelita, pero siempre se nos olvida. Y vamos hoy a repasar esto en questions. Today is the class number 2, as you know. Y la fecha la voy a leer yo. Ustedes van acostumbrando ese oído para cuando les toque a ustedes. La fecha la podemos ver aquí en la esquina superior y es Thursday. July 15th, se le hace un poquito ese al final, no como los números normales, 15th, repito, Thursday, July 15th, y el año tenemos dos formas de decirlo, la primera es 2021 y la segunda es 2021, ok, pasamos entonces acá. Este era el tema que estábamos viendo el día de ayer. ¿Se recuerdan? Yes. Yes, teacher. Yes, we remember. Teacher.
Oh, okay, bien, yes. Así no me siento solita. Excellent, very good, you guys. So, el ABC es una cosa bien simple, ¿verdad? Pero hay que fijarse en ciertas diferencias que son relevantes a la hora de letrear. Especial si yo quiero decir una cosa y termino diciendo otra porque no dije la letra bien, ¿verdad? Lo que voy a resaltar antes de volverlo a repasar es la pronunciación de las que se parecen, pero tienen una diferencia. Esperen, ¿alguien está conectando todavía el audio? Tienen una diferencia que hace, pues, eso, la diferencia. Vamos. B, recordamos, labios. B, B, B. Y ustedes en su casa repitiendo, así como está la teacher, ¿verdad? Porque no somos ventrílocos y todo el mundo repitiendo. B, B, B. Luego tenemos esta otra, que aquí sí ya va. Labio, dientes. V, V, V. Hagan ese sonido. V, V. ¿Ok? Vamos con la otra y las diferencias. Esta cerramos la boca, ¿verdad? M, M, M. Con la otra nos quedamos la lengua en medio de los dientes. En, en, en. Y ahora sí, vamos con la que nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Este es fácil, sí. Como decir sí en español, sí. Y tenemos esta, z, z, z. ¿Ok? Repito, sí, z, z, z. No, porque me dicen que no. Z, z. Ok, la pequeña vibración. Voy a dejar de compartir pantalla para que me vean a mí. Miren. Z, z. La lengua como que adentro se... Pero se está muriendo la abejita, no está z, right? Z, z, z. Y les daba el ejemplo zoológico, zoo. Zebra, se escribe igual, pero se pronuncia zebra, zebra. Y en Latinoamérica, ¿verdad? Que en Latinoamérica todavía nosotros somos más perezosos para hablar y decimos la Z, la S y la C igual, right? They are the same. Y si me preguntan a mí cuál es la diferencia entre la C, en la C y la Z, yo estoy como like, I don't, ellos dicen, can, ¿cómo dicen? Canción, canción, ¿verdad? Pero zapato, zapato, para mí es lo mismo que canción, zapato. I don't know. Entonces yo mejor enseño inglés, ¿verdad? So, volvemos a la vibración esa de la z, 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 z. Z. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ya repasamos las que son como elementales. Cecibel, no le escucho. Aquí me mandó el mensaje, no. Melvin me escribió. Ok, gracias por dejármelo saber, Melvin. Bien. Vamos a hacer ustedes desde sus casas, yo desde aquí. No es necesario que enciendan el micrófono para que yo les escuche, con tal que ustedes se escuchen, pero que lo hagan, ¿ok? ¿Ok? Tienen ustedes que hacerlo, porque si no, no van a aprender. Y de ahí, ya les repito, viene el dicho. Es que yo escucharlo sí, pero ya hablarlo, no. ¿Por qué no lo hacen? ¿Ok? Vamos aquí, vamos. A. B. C, D, E, F, G, H, I, J, K,
aquí ya les repetí, no es el, es el. El. Recuerden hacer ese acento del inglés. El. M. M. N. N. O. P. Q. R. R. S. T. U. V. 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 W. X. Y. Z. Z. En algunos abecedarios creo que lo dicen en Canadá y creo que también lo dicen en Inglaterra. La Z la pronuncian como Z. Z, Z, Z. Para que lo tengan en cuenta. No vamos a llegar aquí todavía. Vale. Ya vimos las diferencias que es entre B, V, M, N. Ahora quiero ver si ustedes las identifican. ¿Ok? Voy a decir esas que son complicadas. Voy a decir la letra y usted me la va a mandar al chat para ver si están identificando cuál estoy diciendo. ¿Ok? Al chat me lo mandan. Si pueden, en el chat, ahí dice enviar a. Entonces, ahí puede desplegar usted la flechita y dele enviar a inglés corporativo para que la respuesta solo me llegue a mí. ¿Ok? Y no ustedes tengan que pasar que, ay, no, el compañero me va a ver que me equivoqué. Qué pena, ¿verdad? No, solo a mí. ¿Ok? ¿Ya vieron dónde? Ok. Voy a decir la letra y me la envían cuando la escuchan. La voy a repetir 3 veces. V. 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 Okay. Voy ahora. Si usted escribió esta letra, se la voy a mandar porque hay quienes se equivocaron. Es correcto. V. V. Voy con otra. Sí. Vamos a enviarla. Sí. Bien, bien, bien. Hasta el momento todo bien. Ok. Faltan un par de personas que le envíen nada más. Sí. Ok. Si usted envió... O sea, que me mandaron ahí es la S. A ver, si usted mandó esta, correcto. Siguiente. Z. 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 Y me hace Cecibel otra vez. Z. Bien, hasta el momento todos muy bien. Si enviaron esta, correcto. Voy con la última. Bueno, las últimas dos. M. 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 Bien, bien afinado ese oído. Rapidito y lo envían bien rápido. Oh my God. Si enviaron esa, correcto. Y la última, obviamente, ya la saben, sin que la diga, en, en, en. Bien, 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 bien. Excelente. Bien, very good. Ahora, you guys, vamos a hacer, quiero ver, déjenme ver aquí en la práctica.
Bueno, no les compartí el slide. Esto era lo que íbamos a hacer. La dinámica ya estaba programada. Eso es que es escribir las letras que escuchen. Pero en este caso ya no vamos a ir con letras. Ahora voy a dictar palabras, letra por letra, obviamente. Voy a decir, por ejemplo, car. Y voy a decir C-A-R. Repito una vez más, C-A-R. Y usted lo envía al chat. Lo mismo que estamos haciendo ahorita. Car. Y vamos a ver si logran identificar esas palabras así dictadas. ¿Ok? ¿Están listísimos, más puestos que un calcetín? ¿Ready? Excelente, pues. Sí. No la manden hasta que tengan toda la palabra. C-A-T. Esa es la palabra. C-A-T. Repito la última vez. C-A-T. Me faltan que me envíen algunas, pero todas las que han enviado están correctas. Todas. Hasta en mayúsculas me las mandaron algunos. Aquí está, teacher. Right? Es cat. Como gato. Cat. Vamos a hacer otra. Z. O. O. Repito. Z. O. O. Qué rápido son ustedes. Oh my God. Se nota que pasan mensajeando en la noche. Z. O. O. Si usted envió esta palabra. Correcto. Zoo. Zoo. Ok. Vamos. Siguiente palabra. D. D. O. G. D. O. G. Bien. D. O. G. Si usted envió esta palabra, correcto, dog. Vamos a ir con una un poquito más larga, you guys, ¿ok? Porque ya estamos tres letras, it's okay. So now let's do a bigger one. Mm-hmm. Vamos a ver. Es una palabra que conocen incluso en español. L-L-A. Solo es una L, solo es una L. Repito, voy a volver a empezar para que no se confundan. L, A, P, T, O, P. Repito, L, A, P, T, O, P. Laptop, yes. Laptop, no laptop. Así, miren. Si lo vieron así, correcto. Vamos a ver otra. Ese solo tiene cuatro letras, pero vamos a ir rápido. B. O. O. K. B. O. O. K. Y la última. L. Es book. Sí, es book. Todos escribieron book. Es book. Vamos con la última. La última es. L. I. V. E.
Repito. L-I-V-E. Pensé que se iban a confundir. Pensé, I don't know why, but I thought you were going to get confused. No, bueno, ya vi que sí se confundieron algunos. Porque las vocales a veces sí son un problema. Vaya, le voy a mandar para que sepan cuál era. Live. ¿Ok? Live. ¿Bien? Vaya. Ahora les voy a enseñar una cosa, you guys, que parece fácil, que son las vocales, the vowels, pero son difíciles porque se llaman diferente a cómo se llaman en español, ¿verdad? So, que la I no es la I, es la E, y que la I se llama I. So, esas cosas vamos a ver. Vale, mire, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Vamos a poner las letras. No se puede. Oops, what did I do? Y la última, you. Bueno, parece fácil, pero no es tan fácil. Vamos a ir acá. Voy a decirlas en orden y después vamos a intentar salteado y después ustedes van a hacer la práctica, porque como no me quieren hablar, vamos a hacer práctica. A. E. I. O. U. A. E. I, O, U. Vamos a decir las desordenadas ahora. I, O, I, A, U, E, A, I, U, O, A. E. I. Bye. Ahora vamos a hacer la práctica con ustedes. Voy a elegir a 100 personas al azar para que hagan lo mismo que yo hice. Van a decir la que esté apuntando, así, rapidito. Vamos. A ver, vamos a ver si voluntariamente alguien lo quiere hacer. No, si no lo quieren hacer voluntario, ahí voy. Ok, José Rivera. José Rivera dice que él sí. Bien, José, enciéndame su micrófono ahí entonces. ¿Está listo? Hey. E. O. U, creo. Yeah, you. Ay. Oh. Ey, ey. Ajá. Ay. Go. E. Ay. Ah. Ey. Eso está bien confuso. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos aquí una. You. Vamos a última vez. E. ¿Y esta? Ey. Eso, bien, good job, good job. Very good, José, thank you very much. Vamos a ver quién es la siguiente o el siguiente participante que se atreve. Cecibel, pero no le oigo, Cecibel. ¿Va a ir a traer el teléfono? Hábleme entonces, quiero ver. Hola. Ay, ahí estamos, excelente. Bien, vamos a hacer con la práctica. A. U. I. E. U. A.
oh, a, u, e, I, a. Wow, guys, give her an applause. Te volvió un aplauso, excelente, very good. Excellent, good job, good job. Muy bien, muy bien. Excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Nadie, porque yo elijo. Y así, mausocráticamente. Lucía, vamos, Lucía, ¿ok? Lucía. Ok. Déjeme aquí compartir. Bien. Hey. You. A, E, O, A, I, A, U, I, O, A, U, A, O. Excellent. Very good. Good job. Good job. Good job, Lucía. ¿Verdad que nosotros a veces tenemos que como que un medio ponernos un poquito? Cecibel, hábleme desde la compu. ¿El micrófono? Hola. Le escucho. Excelente. Yo ahí por ahí toqué algo y creo que hoy sí. Sí, excelente. Mire, dígale al que a quien le estaba ayudando ayer, mire, yo lo arreglé solita. Yo arreglé solo, tú no me ayudaste. Excelente. Very good, Cecibel, very good. Y también dígale que dijo las vocales, excelente, ¿verdad? No, pues aquí me está aplaudiendo. Okay. Yo le digo que sí, estoy aprendiendo mucho. Excelente, me gusta, I like it, very good. A ver, ¿quién es la próxima víctima? Bueno, no, voluntarios. Ok, so who's next? ¿No? ¿Nadie? ¿Lo hago mausocráticamente yo? Yes, ok, voy mausocráticamente. Donde caiga el mouse, ahí hablo. José quiere intentarlo de nuevo. José, ¿quiere su revancha? Sí. Vaya, vaya, vamos a darle la oportunidad. Bien. yo... E, A, U, I, A, E, O, I. ¡Oh! Ay, ay, ¡qué problema! Íbamos todo bien, cerca, cerca. Bien, vamos a ver. U, O, A. I, E. Excellent. Good job. Good job. Good job. Good job, Jose. Good job. Excellent. Very good. Okay. Vamos a ver ahora. Elijo a la siguiente persona y le veo ganas de participar. A Gabriel le veo ganas de participar. No sé por qué. Es como estaba haciendo así yo, teacher, ¿verdad? So, vamos con Gabriel. Gabriel. Hey. I, U, E, O, A, I, U, I, E, U, E, A. Wow, very good. Good job, Gabriel. Miren, Gabriel, así como, sí, por eso quería participar. Excellent, good job. Y ahora vamos a escuchar a... Let me see, ¿a dónde cae el mouse? Beatriz dice. No sé, aquí el mouse cayó, yo le hice así y cayó en Beatriz. Vamos, Beatriz. Ok. I, A, you, E, O,
A leave you a e I. Excellent, good job. Excellent, you guys. Va, miren, les voy a dar una clave para que se acuerden de ellas, ¿ok? So, vamos a ver esta clave aquí que a mí me sirvió porque mi cerebro funciona así. Si su cerebro funciona igual al mío, vámonos. ¿Ok? Hasta aquí. Esta, así como, espérenme, que lo, mis círculos, qué horribles, que no fue kinder. Va, esta letra de aquí, así como inicia el abecedario, siempre. Es la que con la que inicia el abecedario. A, A. Así inicia el abecedario. A, B, C, A, B, C. Ah, entonces es A. La primera, así como suena A. Así. Esta, ¿cómo me acuerdo? Ah, porque se llama igual que la de español, ¿verdad? Esa es español. I. Así se llama, porque si se llama en español la otra, entonces mi cerebro la relaciona. I. Esta de aquí es como se dice yo en inglés. Yo. I. ¿Se han fijado? I am. I live. I work. I. Entonces ahí también me suena fácil recordarla. Por eso. Y si no, yo tenía un alumno que me decía, no, teacher, yo, si no me acuerdo, le hago, me golpeo y digo I. Ah, vaya, es I. Y ya, me acordaba de que cuando me duele, digo I. Si le funciona esa, le funciona, pero no se golpee duro. O es casi igual que en español. O, solo se le agrega como así. O, como decir estas dos. O. Y esta es como decir tú. You. You. ¿Ok? Es así lo que a mí me funciona para recordarlas. A, A, B, C, D, A. E, I, O. You. Y yo sé que ahorita cuando voy pasando así ustedes que A, E, y la piensan, ¿verdad? La piensan. Luego va a ser automático, guys. A, E, I, O, U, U, E, I, A. Y así van a ir rápido. I promised que ustedes van a hablar inglés mejor que yo. That is something that we're gonna do. Vale, ahora ya que practicamos eso, vamos a hacer la última práctica del ABC. Y vamos, ¿le gustó la actividad? Did you like it? Yes? That was good? Excellent, very good. Bien, vamos a ir aquí a esta actividad, que es la última ya de la ABC. Vamos a tener una pequeña conversación, pero miren, guys, vamos a tener una conversación, oh my God, tengo que decirlo, porque siempre me pasa en todos los grupos. No quiero una conversación que digan, hello, how are you? My name is Pedro. What is your name? My name is Jorge. Nice to meet you, Jorge. Jamás en la vida yo he tenido la oportunidad de ver una conversación que dos amigos se encuentren y se digan, hola, Pedro. Mi nombre es Jorge. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es no sé qué, ¿verdad? Y ahí se dice, un gusto, el gusto es mío, ¿verdad? Nadie, nobody talks like that. Hey, ¿qué ondas? Hey, bien, ¿y vos cómo estás? Bien, aquí paseando un rato, ¿y vos cómo has estado? ¿Verdad? Something like that. We don't speak like robots, no somos robots. Y así me pasa en las conversaciones de inglés. Y ustedes están practicando para ir a hablar con alguien en inglés y van a decir, y los salvadoreños hablan como que son robots. Hello. Nice to meet you. Goodbye. My name is Diana. No, don't do that. Voy a leerlo primero para que escuchen pronunciation y después lo voy a leer así como ustedes deberían decirlo en una conversación real. Primero voy palabra por palabra para que sepan pronunciaciones. Hi. What's your name? My name is, y ahí ya dice el nombre, what's your name?
My name is porque está unido aquí. Sorry. How do you spell? Recordemos que aquí no hay ninguna E al inicio. No digan spell. No. El sonido de la S. Spell. Your name. It's. Y aquí va a deletrear su nombre. ¿Ok? Deletreado. Porque aquí le pregunto, ¿cómo deletreas tu nombre? Y usted lo va a deletrear aquí. Por eso dice it's. S, B, I, A. Y ahí le empieza a decir, ¿verdad? Y la otra persona, para corroborar su nombre, le va a decir, is it. No se vayan a confundir entre estos dos. El primero es it's. El segundo es is it. Is it. Y le corrobora el nombre para ver si está correcto o no. Si la segunda persona le deletrea su nombre correcto, usted le va a decir, that's correct. Si no lo deletrea bien, le va a decir, no, it, ay, perdón, no, it is, y se lo deletrea de nuevo. ¿Ok? Ahora se las voy a leer como tendrían que decirlo ustedes. Voy. Hi, what's your name? Las preguntas tienen que sonar como preguntas, ¿ok? Hi, what's your name? Oh, my name is Diana. What's your name? My name is Cecibel. I'm sorry. How do you spell your name? Y ahí diría Cecibel, it's C-E-C-I-B-E-L. Y yo le digo, is it C-E-C-I-B-E-L? Y ella me dice, that's correct. That's correct. Okay? Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is... ¿Quién? Quiero ver, ¿quién más? Héctor. I'm sorry. How do you spell your name? It's H-E-C-T-O-R. Is it H-E-C-T-A-R? Me dice, no. Porque no lo dije correcto, ¿verdad, Héctor? No, it is H-E-C-T-O-R. Oh, okay. Thank you. Okay. Vamos a hacer una práctica. ¿Quién quiere hacer esta práctica conmigo para que todos entendamos la actividad? ¿Quién quiere hacer la práctica conmigo? No, nobody, no, no, no. Héctor levantó la mano antes. Sorry, José. Bien, excelente. Recuerden, okay, mientras más practican, esto es beneficio para ustedes. Not for me. Bien, vamos. Yo voy a hacer la letter A y ustedes letter B, ¿ok? Ok. Hi, what's your name? Hi, my name is Hector. What's your name? My name is Diana. I'm sorry, how do you spell your name? It's D-I-A-N-A. Is it D-I-A-N-A? That's correct. Good job. Thank you very much. Thank you, Hector. Excellent. ¿Entienden la actividad que van a hacer, you guys? ¿Se comprende? Sí. Bien. Ahora, este es el tiempo de practicar de ustedes. Vamos a ir a los breakout rooms. Van a hacer, tómenle captura a la conversación. Si usted está en una compu, puede compartir la captura para que la vean sus compañeros. Okay. Vamos a hacer esta práctica. En esta práctica vamos a ver las LABC. ¿Ok? So, bien. ¿Alguna palabra de aquí que tienen otra duda de nuevo cómo pronunciarlo? Miren, aquí yo les voy a dar un consejo. No digan, how do you spell your name? Esto, únanlo y digan, how do you? How do you? How do you? How do you spell your name? ¿Ven cómo lo uno? How do you spell your name? No digo, how do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Ok? ¿Bien? Excelente. So vamos a ir a hacer una práctica.
van a tener todos la oportunidad de participar. Los grupos van a quedar de 3 o 4 personas. Toman turnos para la conversación. Solo hay un grupo de 4, los demás son de 3. Okay, let's go. ¿Por qué me han dejado alumnos solos? Bueno, voy a moverlo a él. Nobody here. B. Yes. E. L. It is C. Is it? Is it? I. B. E. L. L. Is it C. E. C. I. E. V. Y él no no it is E B E L I M E V E L E B E L I M How do you if your name? Ah, y ahí deletrea el nombre. Ajá. It is I T S y espacio, ¿eh? Y luego is it. Espérame, ahí dijo usted, how do you spell your name? How y do lo deletrea. Ajá, luego it y lo deletrea. Luego, how do you spell your name? It's M E L E I N. Is it M E L B I N? That's correct. Thank you. Melvin, what's your name? Sorry. My name.
Hello. Hello, Diana. ¿Qué tal la práctica? ¿Le salió o no le salió la práctica? Yes. Very good. Excellent, excellent. Excellent. Very good, you guys. So, les iba a hacer un comentario. Sí. Cuando no puedan participar en una breakout room porque están en su trabajo, van manejando y no pueden hablar, por X o Y motivo, ¿ok? Déjenmelo saber antes para yo no enviarles a los breakout rooms. Porque pasa que cuando los envío, de repente me queda un alumno solo en un breakout. No, otro alumno solo, ¿verdad? Y me refiero a trabajando, porque yo sé que hay gente que está trabajando ahorita, pero trabajando como estoy ocupado haciendo este procedimiento, por eso no puedo, ¿ok? That would be the only occasion. Ok, pero bien, buena práctica. I heard, sí teníamos ciertos problemitas, pero recuerden que no vamos a aprender inglés si no practicamos. That's the only thing. We have to practice. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, que es el verbo to be y los pronombres. Ok, aunque ayer veíamos un poco de los pronombres, ¿recuerdan? Yes, ¿no recuerdan? Sí, ¿verdad? Veíamos I, you, we, they, I, my. Y se ríen, ¿por qué se ríen? I don't know. Ok, very good. Pero bueno, menos mal que se ríen y no están tristes. Subjects. Este es el subject adentro de una oración con el verbo to be. Y tenemos I, you, he, she, it, you, we, they. Aquí tenemos la tercera persona. A esto se le conoce como la tercera persona. Okay. Cuando decimos I, recordemos, la forma del be significa ser o estar. Solo lo voy a usar, y lo voy a decir ahorita y van a ver que ni así. Solo voy a utilizar el verbo to be cuando hablo de algo que se es o algo que se está. I am a teacher. Ok. Yo soy. Soy. I am happy. Yo estoy. I am happy. En esos contextos de ser y estar, sí puedo utilizar el verbo to be. Pero si yo voy a decir, I work in inglés corporativo, no voy a utilizar el verbo to be ahí. No me voy a meter I am work. Me está diciendo yo soy trabajo. No. Ok. Recordemos. Solo cuando es de ser y estar voy a utilizar el verbo to be. Vamos. Les voy a decir cómo cuál va con cada cual y cómo abreviarlos también. I am. I'm. You are. Your. He is his. She is she's. It is its. You are your. ¿Por qué está dos veces you are? Porque este es singular, como tú eres o usted es, y este es ustedes son. You are your. We are we're. We're here. We're. We're. They are there. Ok. Esto que está aquí, que se llama contraction, son abreviaciones, donde por un apóstrofe, que es esa comita que usted ve arriba, eso se llama apóstrofe o apostrophe. When we have the apostrophe, que nos une el sujeto con el verbo.
y quita alguna letra, ¿verdad? So, I am se convierte en I'm. You are, your. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora que tenemos esto, les voy a dar una regla de cómo formar oraciones con el verbo to be. Simplemente vamos a necesitar el sujeto más el verbo to be según le corresponda. Un segundo. Tengo en español el teclado. Denme un segundo, lo paso en inglés. Ahí está. Ups. Y luego le agregamos un complemento para que la oración tenga sentido. Bien, ahí está. Aquí está la regla. ¿Okay? Se les voy a poner un cuadrito rojo para que puedan verla. Ahí está. ¿Okay? Ahora vamos a formar una oración. I, yo, I. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a I? Hemos dicho ahí arriba. Okay. I'm a teacher. ¿Bien? I'm a teacher. Fácil. I'm a teacher. Vamos a hacer otra oración. You. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a you? Are. You are, y vamos a hablar, you are my students, mis estudiantes. You are my students. Students. You are my students. ¿Verdad? Ahí tenemos el otro ejemplo. You're my students. Y vamos con el último. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a she? She's. ¿Verdad? She's. My friend, mi amiga. She's my friend. ¿Ok? Tenemos estos tres ejemplos acá y en los tres ejemplos se cumple la regla que yo les he dicho. I, subject, verb be y complement. Aquí también se cumple. A ver, ¿cuál es el sujeto en esta oración, Teresa? Is your. Your es el sujeto. You. Solo you. Ok, muy bien, thank you. Jamie, ¿cuál sería el verbo entonces? Are. Excellent, thank you very much. Aquí dice Segura Rodríguez. Ayúdenme con el complemento. By student. Excellent. Good job. Thank you very much. Vamos con Evelyn. ¿Cuál es el sujeto en esta, Evelyn? She. Excelente. Thank you. Natalia Sandoval, el verbo. Is. Very good. Y el complemento, Karen. Karen. Perdón. ¿El complemento? Perdón, ¿cómo es? Aquí ya me leyeron el sujeto y el verbo. ¿Cuál es el complemento de esta oración? ¿Dónde está la oración? Aquí abajo, mire. My friend. Ah, no lo veo. Un momento. Aquí. Ah, she's. Es que está la pantalla chiquita. Ay, ah. Es que la tecnología me como que me. Un poquito. Ok, no hay problema. No, si no paso y luego vuelvo otra vez, perdón. No, aquí está bien, aquí está bien. Esto es, ellos ya dijeron el sujeto y el verbo. Usted solo le corresponde el complemento. Es que no alcanzo a ver el otro. Me he puesto en pantalla chiquita y no logro. Okay. Okay. Está. She's my friend, será. My friend. Yes, correcto. Uh-huh. Así como también el compañero le dio la opción ahí. Yes, está bien, no hay problema.
Very good. So, ahora quiero que ustedes me manden dos oraciones reales de ustedes con el verbo to be al chat. Ahorita, rapidito. En lo que las terminen de enviar, no, vamos. Eso depende de ustedes ya. For example, yo enviaría I'm a teacher and I'm happy. Puede ser usted y dice su nombre, quiero ver, Melvin, I don't know, engineer, I'm an architect, su profesión. Puede decir otra, la edad, I'm 26, I'm 27, I'm 30, I'm 50, ¿ok? Bien, 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 estoy esperando ahí las oraciones, no ve, y si pueden envíenlas juntas, ya saben, no me las manden separadas. Vamos a buscar inglés corporativo. Uh-huh. Enviará inglés corporativo. Ahí le va a aparecer la flechita. Yes. Okay. I'm accountant. Accountant. Pharmacist. Mother. I'm a serious. Or I'm serious. ¿Quiere decir I'm serious? Okay. Ella es seria, you guys. Diana, she's hungry. She's hungry? Yeah. You're hungry? Yes. Oh, okay. Ya no vamos a ir a comer, no se preocupe. We're gonna eat right away. They are very happy. They are very happy. Bien. Okay, estoy esperando los ejemplos. I'm students, I'm serious, I'm an accountant, I'm gerente. Gerente es manager. I'm a manager sería. Benny. She's hungry, she's my brother, I'm a dad, I'm happy, I'm your student, she's my best friend. I'm a student, sin ese al final, student. I'm a technical support technician. You are a good friend, no se les olvide el apóstrofe. They are very, 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 no Benny, very happy. Oh, okay. Benny, very, okay. I'm a student, I'm a drummer, really, baterista. Igual que mi hermano. I'm a drummer. Y cuando no está en la batería, ahí pasa en su aplicación del teléfono donde tiene la batería. Pa, 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 pa. Right. I'm a player. Ok. Very good, you guys. So, terminen de enviar las oraciones ahí. English se escribe con E al inicio y mayúscula. Es I, pero en inglés. Ok. Bien, you guys, eso sería por esta clase. Nos vamos a ver el día de mañana. No, 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 no. Olvídenlo, mañana no nos vemos. Nos vemos el lunes. El lunes. Las clases son de lunes a jueves, correcto. Yo ya quería verlos mañana, ok. So, nos vemos hasta el Monday, ok. Yes. Ok. Yes. Ok, guys, bye, have a good afternoon. Bye. Y por favor, trabajen en la plataforma, ok. Please, please. Ok. Thank you. Bye, Diana. Bye. See you on Monday, you guys. Bye. Bye. See you on Monday. Bye. 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 Bye.